Este año las fiestas de la Epifanía y del Bautismo del Señor se presentan consecutivas para ayudarnos a contemplar el misterio que celebramos en la Navidad, el misterio de la manifestación de Dios a su pueblo y a todas las naciones. Los magos son aquellos que, sin haber recibido un anuncio de parte de alguien, saben descubrir en sus corazones una llamada y saben poner todas sus facultades humanas, sus capacidades, su inteligencia en el servicio de la búsqueda de aquello que anhelan ver con sus propios ojos. Han entendido que hay un rey ante el cual hay que rendirse reconociendo su grandeza, aunque este rey se presente humilde, y ofrecerle al mismo tiempo nuestros dones. Esta búsqueda honesta no está libre de obstáculos. Hay que afrontar con confianza todos los obstáculos para que, llegados a la meta, nos podamos postrar y adorar en reconocimiento al Señor que se manifiesta a todos, sin ninguna distinción. Nos falta solo atención para poder ver la estrella que Él pone en nuestro camino y hacer el mismo recorrido que hicieron estos magos, y luego cambiar de rumbo, porque el Señor nos hace caminar por sus caminos. En la fiesta del bautismo del Señor es justamente lo que se nos plantea, que nuestros caminos, queremos reconocerlo, distan mucho de los de Dios. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ponernos a la escucha. Nuestros pensamientos, nuestras ideas son las que se deben alinear con la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos enseña cuál es el camino, poniéndose en fila con los pecadores para bautizarse sin necesitarlo, para darnos el ejemplo. En ese momento, cuando los cielos se abren, se establece una comunicación directa entre Dios por medio de su Hijo y nosotros. La verdadera vida es la vida con Dios, estando a sus pies, escuchándolo, y en ese momento Dios manifestará su gozo llamándonos hijos amados también a nosotros. Que estas fiestas, hermanos, que concluyen, nos permitan continuar nuestro camino de fe siguiendo al Señor como lo hizo San Pío de Pietrelcina, que siguió el camino de Dios, el camino que Dios le propuso a él, un camino muy particular, con todos sus obstáculos, pero siempre acompañado de él. Paz y bien.